¡Qué bonito es Old Trafford! Por algo lo llaman el Teatro de los Sueños. Les habla Manolo Lama y Paco González, apasionados del balompié, y aquí estamos para mantenerles y narrarles el partido como si fuera nuestro primer día en el Curre. Hoy tenemos al United, que tratará de plantar cara al Liverpool. Hola, hola, yo solo espero que salgan un poco enchufados y den el máximo, aunque no sea un partido oficial. Menos mal que la ha cortado. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Cristiano Ronaldo. La recibe Mané. Uy, que viene el bicho González. Madre mía, tiemblan las defensas cuando ven al animal, porque Cristiano Ronaldo, el solito, gana partido. Él sabe que no hay quien le tosa cuando el balón está en el aire, y bien que lo aprovecha. Se la quita limpiamente. El esférico lo controla Cristiano. Cuidado con el bicho, que puede matar. Gol, 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 gol. Marca el Manchester United. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y apareció Cristiano para rematar la faena con ese buen disparo. Este hombre nunca se cansa de marcar, ya lo saben. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Tominay. El balón le llega a Pogba. Pogba. Para el bicho. Mete el pie y se queda sin dueño. Ahí está el faraón Salah. Puede centrar desde ahí. Fabinho. Así se juega el fútbol. Un 10 por los chavales del Liverpool. La presión en ataque ha funcionado. Centro de Mané. Bruno Fernández. Se anticipa bien y corta la jugada de ataque. Chamberlain. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué poquito ha faltado! Larguero y fuera. ¡Qué buena ocasión! Cristiano con el cuero. ¡Buen corte de Van Dijk! Los Reds se lanzan al ataque. ¡Ocasión para empatar! ¡Madre mía, qué parada de De Gea! El saque de esquina va al área. Despeje de contemplaciones. Mi madre, qué ocasión de Salah. Cristiano Ronaldo. Atentos a la ejecución de Cristiano. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Ya nos muestran de nuevo el gol, que viene precedido de una buena contra. Y la definición es para ponerla en las escuelas. Movimiento perfecto del cuerpo y excelente volea. La bola vuelve a rodar y aventajan ya. Si la enchufan, Dios mío, estarían a uno. La intención era buena, sin duda, pero la ejecución no ha estado a la altura. El portero estaba adelantado, pero no le ha costado mucho detener ese lanzamiento. Tominay. Bruno Fernández con el cuero. Cuidadito, peligro. O la cortaba o era gol. Se viene el gol. Gol, gol, gol. Marca puerta vacía, así cualquiera.
Dios mío de mi vida, todavía en la primera parte del partido. Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos. Corta Barán. Ojito que la tiene Salah. Eso es gol, Salah. Madre mía, qué parada de De Gea. Los segundos pasan y nadie baja la guardia. Ahora sí, la atrapa el portero. La parada buena fue la de antes. Ahí salvó al equipo, sí señor. De eso no hay ninguna duda. Lo ha visto claro, indica fuera de juego. Sí, les ha faltado sincronización. Debería haber tenido más paciencia para dar ese pase. Mala entrega de Pogba. Falta que jugará el United. Jadon Sancho. Golpea en la madera tras pararla. Alexander Arnold. Ahí está el faraón Salah. Entrada limpia y efectiva. El balón de Pogba va directo al rival. Chamberlain. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Entrada de calidad, pero no logra evitar el córner. Buen saque, cuero al área. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. Finaliza la primera parte en Old Trafford. Primeros compases de la reanudación. Y el resultado, ya lo saben, es favorable al Manchester United. Barán. Bailey. Esférico para Cavani. Me gusta ese balón en profundidad. Combina con el matador Cavani. Era un gol cantado. ¡Qué parada! Y encima la ha bloqueado, ¿eh? Como si nada. Cuidado con Mané, que puede aprovechar ese espacio. ¡Mané! Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Menos mal que la ha cortado. ¡Qué parada! Bueno, lo digo para animar la narración. Toda la banda a disposición de los Diablos Rojos. La bola va al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Thiago. Qué gran visión de juego.
prometía mucho, pero nada. Alex Teller. Pase que se adentra con mucho peligro. La rechada, pero sigue viva. Chamberlain. Entrada limpia del vía del esférico. Excelente pase al espacio. Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. Desvía Alisson, pero continúa el peligro. La pierden para mi gusto del entrenador. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. La temperatura sube según avanzan metros. Parán se anticipa y se hace con el esférico. Pogba. Cavani. Qué buena pelota ganó en esa entrada Van Dijk. Recupera en su área. Sale sin problemas a por ese balón. Thiago. Chamberlain. Diogo Jota. Buen pase filtrado. Peligro para la zaga, que bien metió el balón. Ahí está el portero. Nada de nada. Desde aquí todo se ve muy fácil, pero a mí esa definición me ha parecido de patio de colegio. Mete el pie y sale fuera de banda. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Cada metro que avanza significa papeletas de gol. ¡Qué gol ha sido visto y no visto! Acción relámpago con gol de premio. Menuda locomotora, Manolo. Esa potencia es imparable. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Pase a la zona de peligro. Hay ganas de remontada. Y gol, 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 gol. Entra la pelotita. ¡Qué gol! ¡Qué remontada! ¿Podrán culminarla? 3 goles para un equipo y 2 para otro. Sacan de centro con 3-2. Y manda la pelota a saque lateral. El próximo pase, amigo mío, seguro que será mejor. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Con este gol, 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 aumenta la ventaja y ya ganan por 2. Ah, no, lo veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y una vez más, Cristiano demuestra que si por abajo ya es difícil pararle, por arriba no hay rival. El electrónico indica un resultado de 4-2. Es una buena ocasión. Balón marca de la casa de De Gea. Rashford. Rashford falla en el envío. Fabio Enrique Fabiño. Madre mía, ahora sí que es imposible. Que remonten después de lo que ha fallado. Hombre, es que fallando ocasiones así es muy complicado. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Puede intentar disparar. Si siguen rematando así de fácil, me da a mí que no le marca. Les está faltando más contundencia a la hora de definir.
Pogba. Cavani. Dejan seguir el juego y el Liverpool puede aprovecharlo. Veo peligro en esta contra. Milner. Se cuela entre la zaga rival. Madre mía, qué parada de De Gea. Pérdida de balón del United. Milner. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Ahí está el faraón Salah. Madre mía, qué parada de De Gea. Fabinho se la da al contrario. Chamberlain. Pueden recortar diferencia. Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo. Esta puede ir dentro. Le pega el muñeco. Muy buena intervención. No quiere. Termina el partido con victoria local y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto.